Hello, hello, guys. Hello. Hey, guys, how are you today? ¿Qué tal estamos? I'm tired. Tired, I'm sorry for that. Did you work today? Yes. All right, then. Thank you for sharing that. What about the rest? How everybody's doing? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal están los demás? Good evening, teacher. How are you? I'm a little bit better. Ya bastantito mejor. Solo la tos bueno. Un poquito molesta. Gracias a Dios que esté bien, teacher. Y muchas gracias. Me afligí un poquito. Pensé que era coronavirus. Me imagino. Hoy toda gripe uno piensa que eso es, pero es de tomar las medidas siempre, ¿verdad? Sí, definitivamente, siempre hay que cuidarnos. Tuve la oportunidad de hacerme el examen para salir de dudas y gracias a Dios salió negativo. Solo es una infección, me dijeron, en la garganta. Así que ya con eso estoy mucho más tranquila. Así es, qué bueno, gracias a Dios. Sí, gracias. ¿Y qué tal le fue la semana pasada? ¿Cómo estuvieron las clases? Sí, estuvieron bien. Avanzamos bastante en la plataforma. Aunque le extrañamos mucho. Ay, gracias. Sí, nos hizo falta. Ay, gracias. Sí, vi que avanzaron bastante en la plataforma. Me acuerdo que ya terminaron la sección 1 y 2. Y esta semana vamos a comenzar la número 3 y hacerles un adelantito que déjenme, aquí lo tengo abierto por acá, y creo que el miércoles o el jueves, déjenme confirmar, estaríamos resolviendo el examen de medio curso, ahorita les digo. Sí, el miércoles, o sea, pasado mañana, estaríamos resolviendo el examen de medio curso. No sé si algunas personas ya lo lograron terminar. El que está después de las, bueno, está en la sección 1 y 2, y en la sección 3 están todos los contenidos de la sección 3, y abajo está el examencito. Si no, se lo voy a enseñar ahorita para que veamos. Sí, yo ya lo hice, teacher. Ah, vaya, perfecto. ¿Y qué tal lo sintió? Está bastante fácil. Fueron como dos, quizás, preguntas en las que me detuve bastante, pero lo demás está bastante fácil. Yo igual, lo hice, teacher. Perfecto, entonces me alegra. Y para los que todavía no lo han hecho, recuerden que tenemos hasta el miércoles para hacerlo. Acá está, le voy a compartir la pantalla. Denme un momento. Entonces tenemos la sección 1, 2 y está la sección 3. En la sección 3 es donde podemos encontrar este que dice What are you from? Que son todos los contenidos de la sección 3 y el midterm test, que es el examen de medio curso. Que esto lo vamos a terminar esta semana, como les mencioné, el miércoles. Voy a asegurar. Sí, miércoles 28 de julio. Ay, que por cierto, la otra semana tenemos vacaciones otra vez. Bueno, vacaciones de mí, otra vez yo, porque descansé la semana. Yo siento que ni descansé la semana. Qué feo es estar enfermo, ¿verdad? Pero la otra semana vamos a tener el pequeño descanso. Yo les recomiendo que aprovechemos a avanzar todo lo que podamos para que antes del, o por lo menos para el 16 de agosto, ya hayamos terminado toda la plataforma, por lo menos 80% de ella. Recuerden que es, Miss Elena, que fue la persona que les envió un mensajito más temprano al grupo de WhatsApp, es la encargada de ir viendo cómo vamos avanzando en la plataforma. Entonces, ella recalca de que es bastante importante terminar esto para que puedan ustedes
continuar al siguiente módulo, que sería principiantes 2. Si no se completa el 80% mínimo de la plataforma, no se podría continuar con sus... Bueno, no podrían ustedes continuar el segundo módulo. Y creo que el sacrificio que se ha hecho hasta ahorita quedaría hasta ahí, ¿verdad? Entonces los invito a que avancemos todo lo que podamos. Ya saben, yo con gusto les ayudo. Sé que estuve un poquito desconectada la semana pasada, pero por lo mismo que estaba un poquito mal de salud, pero ahorita ya me siento mejor y ya estoy con todas las, con el 80% de energías que estaba antes de comenzar la clase, no les voy a mentir, pero ya me siento muchísimo mejor. Así que les voy a ayudar. No tengan pena. Miren, a veces uno tiene la respuesta correcta, pero les puede que le falte un puntito, que le falte una coma. Y quizás uno, como lo ha estado intentando muchas veces, no nos podemos fijar en eso. Y a veces necesitamos la perspectiva de otra persona que vea eso. Y por eso les digo, siempre que ustedes me preguntan, tienen las respuestas correctas, si se fijan. Solo les hace falta una o dos cositas. Así que ya ven, yo les ayudo con gusto. Antes de que continuemos, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Do you have any questions regarding the platform or regarding the activities or the exercises, de los ejercicios, las actividades de la plataforma? Yo, teacher, yo tengo una question. Mi pregunta es, ¿por qué en wax he lie? ¿Por qué el wax se convierte en cómo? Es él. ¿El what? Como sí. W. Vaya, ahí w. Le voy a compartir un ratito la pizarra para explicar eso rapidito. Y me dice si es así, como usted me lo dice. What? Sí, correcto, sí. Tisha. What's he like? Sí, Tisha. Esta es una contracción del verbo to be. Que, como que tú digas, what is he like? Como que digamos en español, ¿cómo es él? Puede referirse, por ejemplo, a cómo es él físicamente, su personalidad, a cómo es él en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando... we are in an interview, cuando estamos en una entrevista de trabajo, por decírselo así, nos pueden preguntar, what are you like under pressure? ¿Cómo usted reaccionaría bajo presión? Entonces a eso se refiere, solo que acá está contractado con el what y el is. Sí, yo tenía la misma duda, porque es que él lo que está diciendo el compañero es que por qué what, específicamente la palabra what, se traduce en qué, perdón, en cómo. Ah. Sí, eso es, Tisha. Porque what, como dice la, decía el video, que significaba qué. Ajá. Fíjense que no recuerdo ahorita exactamente la regla gramatical, pero lo que pasa es que cuando traducimos al español, se lo voy a poner de esta manera. Hay cosas que se dicen en inglés que no tiene, que su traducción literal no tiene sentido en español y viceversa. Hay cosas en español que si lo queremos traducir literalmente al inglés, no tienen sentido. Va a ser bien chistoso el ejemplo que le voy a poner. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en el país, ustedes han visto que a los niños les decimos bichitos, bichos, ¿verdad? Y bichos, sí, sí. En realidad, exacto, es un insecto. Entonces, si queremos traducir, imagínense, queremos traducir eso, eso es una expresión idiomática, muy diferente a lo que está en la pizarra. Solo quiero traer este ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos traduciendo, independientemente sea del inglés al español o viceversa, les tenemos que dar lógica a la oración. Entonces, en el español, para nosotros preguntar acerca de las cualidades o la personalidad de alguien, utilizamos el cómo. ¿Sí?
cómo usted se comporta bajo presión, cómo usted es con su familia, cómo usted es con sus amigos, sus maestros, etc. En inglés, la expresión how, sobre todo, se pregunta cuando queremos saber literalmente cómo se siente una persona, no cómo es una persona. Cuando queremos saber algo específico o información personal de una persona, utilizamos el what. Por ejemplo, ¿qué quiere decir tal cosa en español? Sí, que utilizamos el qué. Entonces, por eso es que traduce al cómo en español, porque le estamos dando lógica a la traducción. Ahorita no me acuerdo exactamente la regla gramatical, pero se las puedo enviar después de clase, porque hay una regla que dice esto. Pero es por eso, perdón, que tenemos que darle la lógica cuando estamos traduciendo, porque no vamos a traducir todo de manera literal, porque si no, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, es como del español al inglés. Hay cosas que no las podemos decir literalmente. Hay cosas que sí, porque son nombres propios, lo cual es totalmente distinto. Pero le tenemos que dar la lógica a la oración cuando estamos traduciendo. Como les digo, ahorita exactamente como dice la regla, no me acuerdo, porque son un montón, honestamente, pero se la voy a enviar. Pero esto es la base de esa regla, de que cuando estamos traduciendo lo que sea, tenemos que darle la lógica al idioma al que estamos traduciendo. En este caso, no podemos decir qué es el cómo o qué es el... No tiene sentido si lo queremos traducir literalmente, ¿verdad? Porque sería qué ser el gustar, si lo traduciríamos literal, ¿verdad? Ah, porque like significa varias cosas también. Significa gustar, en este caso, cómo es una persona, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la regla, que tenemos que, según la situación, así tenemos que cambiar a veces palabras al idioma español. Yo también tenía una... I have a question. Go ahead. Si la pregunta sería... ¿Qué le gusta a él? ¿Cómo sería? Siempre sería el what. ¿Qué le gusta a él? What does he like? Lo vamos a poner acá. Y ahí sí es diferente. Porque estamos ocupando el does. El does es el do de... Aún, fíjense, traducido literalmente el do es como qué hace él, ¿verdad? El do de hacer para primera persona o segunda persona. Pero acá lo utilizamos porque este convierte en tercera persona el verbo que queremos preguntar, ¿sí? Entonces, creo que eso no lo había explicado en clases anteriores. Que cuando tenemos el is o cuando tenemos el does, en presente simple, ya voy como se ve ahí. En presente simple, este ya nos convierte automáticamente la oración en tercera persona cuando utilizamos he, she, and it. Sí, lo voy a poner aquí como una nota chiquitita. Does is convierte automáticamente la oración en tercera persona. A la tercera persona me refiero a lo que dije, ¿verdad? He, she, and it. Hacemos esto, por ejemplo, cuando hay otra, cuando hay otro verbo después de lo que queremos preguntar. En este caso, si quisiéramos hacer una fórmula de la oración, sería WH question. Does or is plus the pronoun plus the verb. En este caso, este verbo ya no va en tercera persona porque ya tenemos este does and is
que es el que nos convierte en tercera persona de la oración. Sí, Abigail. Y luego Vanessa. Hola, yo tengo una pregunta, teacher. Bueno, yo ya terminé la parte 2, pero en la 2.10, en la número 6, en la última, está preguntando, the cell phone is, o sea, ¿dónde está ubicado? Entonces, en la imagen dice que está frente a la libreta de direcciones. Entonces, yo ya le puse la respuesta que para mí es correcta, pero no me la agarra, siempre me pone como mala. Entonces, abajo nos pone un audio para escucharlo y poner la respuesta de lo que estamos escuchando, y es exactamente lo que está diciendo en el audio, pero no me la toma como buena. Vaya, si quiero revisemos eso ahorita, entonces, la 2.10 me dijo, ¿verdad? Sí, en la 2.10. Ok. ¿Y cuál de todas es? La número 6. La 6, sí, cierto, me dijo. Perdón. Vaya. Última. Le voy a compartir la pantalla entonces. Denme un momento. Ok. Vamos a. Bueno, ya le escuché el audio. Y decía, is in front of, ¿verdad? The cell phone is in front. Uy. Vamos a escuchar el audio. Complete these sentences. Then listen and check your answers. ¿Escuchan el audio? One. The books are in the book bag. Yes, teacher. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Pues se tiene que poner todo. Is in front of the address book. No solo dejarlo como in front of. Aunque hay varias respuestas. Vamos a tocar el botoncito mágico para que vean. Pueden ser cualquiera de estas. Sería in front of the address book. In front of the address book, que sería unido a esta palabra. Y aquí no está unido, si se fijan. La diferencia de esta con estas tres es que la I está en mayúscula. Y la diferencia de esta con estas tres es que todo está en mayúscula aquí. Así que cualquiera de las tres, pero tiene que ser toda esa respuesta completa. In front of the address book. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Vanessa y luego Yami. Hello, teacher. Yo tengo un problema con question 2.4. Y vamos a ver ahorita. En la pregunta 5. 5 dice, what is that? O sea, tengo que completar la pregunta. Entonces, what, entiendo, es qué, ¿verdad? Entonces, para completarla, yo le puse, do you have there, que significa, para completar, ¿qué tienes ahí? Como según la respuesta es un celular, va, la respuesta. Pero no me la agarra como buena. Ok, vamos a revisar. La 2 es CD player. Number 3 es
What is this? Number four is a watch. It's a watch. Number six is sunglasses. There's sunglasses. Water. What is this? This. Es que estaba con el that porque that de ahí. Lo siento. Qué barbaridad, no se arman la tres, pero. Ah, they are backpacks. No, ya he visto que estaban en plural, perdón. Lo siento. Hoy sí. Perdón. Vaya, pues sería, what is this? Yo estaba poniendo that porque como es una imagen, es como que yo le diga, what is that? Porque no lo tengo aquí en la mano, ¿verdad? No sé si vimos la diferencia entre el this y el that. Ajá. No, ¿verdad? No. Creo que no lo mencioné. Pero rapidito, el this es algo que yo tenga aquí en la mano. Por ejemplo, creo que cayó un poquito de soda aquí. Lo siento. Tengo una soda en la mano, Sí, entonces, is this, que tengo algo cerca, algo en, aquí cerca de mí. That es algo que está lejos. Por ejemplo, la puerta de mi cuarto. What is that? It's my bedroom door. Sí está relativamente cerca de mí, pero no la puedo tocar porque está aquí a unos 2 metros de mí. This es cuando tenemos algo al alcance de nuestra mano. Que una, un lapicero, un lápiz, como que yo les pregunté, what is this? This is a pencil, right? Creo que casi no se ve, pero es un lápiz. Cosas que esté cerca de mí, vamos a utilizar el this. Por eso estaba poniendo yo el that. Así que en este caso, este sería this, porque ese es el, ya vi que es la, la forma que les está dando acá la pregunta. Pero como les decía, ya en lo concreto, en la vida real, these son cosas que tenemos al alcance de nuestra mano. Y por cierto, vamos a anotar aquí rapidito, la diferencia de esta y esta no es mucha. Es más, cuando estamos hablando así normal, se va a escuchar igual la pronunciación, these and these. Así que si somos de verdad bien sensibles con nuestro oído, lo cual los estadounidenses son bien sensibles, la diferencia es que el segundo, o sea, este de acá, es más alargada la I. These. No sé si se recuerda en el audio que decía these. Y la I estaba más alargada. Y esta es más corta. This. Y ahí termino. Esta es the. O sea, la I es más larga. Bien. En el caso de que, lo que usted mencionaba, que era algo que está en la, a la mano o que tenga cerca, sería this o this. Buena pregunta. El this, este cortito, es para singular. Singular. Para que me quepa la otra palabra. And this is for plural. Esa es la única diferencia. De que this es singular. Como por ejemplo un dedito. This is my finger. My thumb. Mi pulgar. ¿Verdad? Uno. Si quiero utilizar this, es como que estoy usando los 2 deditos. O los 5 dedos de mi mano. Porque ya es plural. These are my fingers. Estos son mis dedos. Es la única diferencia. Siempre están cerca de mí. Y la diferencia es que this es para singular. O sea, el corto, this. Y this es para el plural de algo que está cerca. Y lo mismo funciona para cosas que están lejos. Por ejemplo, that es el singular de aquello. Es como que digamos aquello. Pongamos de un solo la traducción al español también. Singular, como que digamos esto. Y aquí es como que digamos estos. Así como en español. That, aquello.
those, plural, como que digamos aquellos. O sea, el plural de aquello que está allá. Por ejemplo, aquel árbol. Porque en ese lugar solo hay un árbol. Pero si seguimos caminando, vemos que hay un mini bosquecito. Entonces, aquellos árboles. Those trees. Right? Esa sería la diferencia también. Y por eso dije that. Y yo todavía excusándome todavía con la respuesta. Porque no está cerquita mío, pues, una imagen. That. Pero la respuesta es this. Any questions with this? Se lo voy a enviar de un solo al WhatsApp, por si quisieran tener una copia de esto. Ok, Yami, dígame, usted tenía una pregunta. Sí, buenas noches, teacher. Es solo comentarle que a la compañera que tenía dificultad en contestar las preguntas de las prepositions, yo también tenía dificultad y se conocí a mi compañera Jaycee y me ayudó y también estaba cometiendo un error yo de que al terminar la respuesta le estaba poniendo punto. Y ese punto no lo aceptaba, entonces me lo daba como mal. Así que tomé a bien por el consejo de ella, porque ella lo había resuelto, entonces esa me estaba pasando ese problema. Y también parece que de la letra mayúscula, no, así. Para que los demás lo puedan tomar en cuenta, que no ponerle punto cuando ella termina la respuesta, porque lo toma como mal. Solamente. Muchas gracias, Yami. Muchas gracias, Jaycee. Y sí, fíjese que como uno escribe normal, ¿verdad? O sea, al final de las oraciones un puntito. Pero digamos, en ese sentido, la plataforma es un poquito sensible porque si trabaja por caracteres, es una computadora. Como, digamos, yo comprendo que ustedes pongan el punto y entonces está bien. Porque soy un humano y tengo ese discernimiento, ¿verdad? De que es normal que uno ponga el puntito. Pero en ese sentido, las computadoras ya están programadas así, es como que no hay error, ¿verdad? Tiene que ser así, tiene que ser así. Entonces, sí. Por cierto, sí va a haber uno o dos ejercicios, si no me equivoco, donde les pide que pongan punto. Pero eso va a estar en las instrucciones. Si en las instrucciones no dice, para darles un tip, por si les vuelve a pasar eso, ya saben, ¿verdad? Si en las instrucciones no dice, recuerda poner los signos de interrogación, recuerda poner los signos de puntuación, si no está eso, no los pongan. Entonces, porque sí, la respuesta ha de estar correcta, pero como va un puntito ahí, la plataforma dice, no, hay un carácter de más y ese carácter de más no me permite, a pesar de que son 25 caracteres que ha puesto esta persona. Tiene 24 caracteres, bueno, pero si uno está malo, no lo acepta, ¿verdad? Entonces, es de tener cuidado con eso. Gracias, por cierto, por ayudar, por apoyarse. Y eso sería, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos? Gracias, por cierto. ¿Todo bien? Ok, bueno, hoy... ¿Alguien abre el micrófono? ¿Sí? Buenas noches, teacher. Hola, Javier, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Bien, bien, gracias. Una pregunta, física sobre el examen del 3. Yo lo estaba haciendo, pero ahí está una sección A, B y C. Entonces, ahí en la C, en la sección C, aparecen cuatro, digamos, puede ser, completar, digamos, sería completar algunas palabras. Entonces, y en la parte o en la tercera, si no me lo recuerdo, de la sección C, yo le puse, porque ahí dice, oh, I am sorry, Wade. Y después dice, nice to meet you. Entonces yo le puse I am, pero no sé si estoy equivocado o no es así, medio error. Podemos ver ahorita, permítame.
sección C, me dijo, ¿verdad? Del examen. ¿Esta? Así es. Sí. Sería, excuse me, or are you Miss Brown? No, I'm not. She's over there. Ya lo tenía resuelto bien. Lo voy a poner así. En la A sería. La A. Entonces sería or, porque en este caso no es am u otro verbo to be. Pero sería en la A de abajo. Ah, en esta, en la B. Ah, perdón. Aquí sí está correcto. I am o su contracción. Cualquiera de las dos. Si se fijan, tenemos que cargar un poquito. Ahí está. Él dice la que comienza con, oh, I'm sorry. Oh, esta, la A. Sí, la U. Esa. Perdón. Sí, ah, pues en esta... Es it's, como que digamos, it is. It's nice to meet you. ¿Por qué? Porque en este caso está, es el saludo que aprendimos, creo que en la sección 1, si no me equivoco, donde se tiene que poner, perdón, el pronombre it y el verbo to be is. It is nice to meet you. Es un placer conocerte, ¿verdad? Por eso, aquí no recuerdo si le acepta it is. No, ah, pues sería, tiene que ser it's. It's nice to meet you. Esta sería la respuesta. Ah, ok. Ya nos adelantamos al examen. No hay problema, no hay problema. Thank you, teacher. You're welcome. Don't worry. Ya nos pasó la copia, teacher. No, sí, le voy a pasar la copia el miércoles. Pero ahorita la vamos a poner en pausa la copia. Chivo, entonces. Vaya, lo que vamos a ver, y por cierto, esto ya lo comenzamos a ver, quiero ver, hace como un... Bueno, la semana antes de que yo me enfermara. ¿Se recuerdan que mencionamos las WH questions? Y las preguntas con verbo to be. Pero esas preguntas solo las mencionamos, no las, y las practicamos un poquito, pero hasta ahí quedó. So, today, the practice that we will do right now is that we will practice negative statements. Vamos a practicar esa. Bueno, vamos a ver los dos videos para que veamos la estructura de las preguntas. Ambos videos son bien cortitos. Este video dura 48 segundos y este otro video dura 1 minuto 30 segundos. ¿Sí? Y luego la explicación va a ser cortita para que ustedes puedan practicar. ¿Sí? So, creo que no compartí el sonido. ¿Me dicen si se escucha el video? Permítanme. Está cargando ahorita. In this class, you'll listen to a ¿Se escucha? No. Sí, se escucha. Ah, sí. Sí. Apple lo voy a poner del principio y me voy a poner en silencio y lo vamos a escuchar rápido. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Awesome then. So this video only tells you, for example, if you want to ask somebody if they are from a certain place. It's not necessarily to ask if they are from some other country. You can also ask them if they are from a specific city in your country. Esa pregunta la utilizamos para, perdón, valga la redundancia. Esto lo hacemos para preguntarle a alguien
si es de algún lugar, no necesariamente de países. El video sí dice, por ejemplo, are you from Seoul? Seúl, le decimos nosotros en español, que es una ciudad en Corea. Pero no solo se utiliza para decir países, no solo como por ejemplo, si yo les preguntara, are you from Costa Rica? Obviously not, right? Obviamente no. Yo sé que no, porque si no fuéramos salvadoreños, no pudiéramos estar en el curso, ¿verdad? Solo permiten a personas salvadoreñas, creo que se me cortó. Hola, hola, creo que se me cortó un poquito la señal. Sí, se le está cortando. No se le escucha. Vaya, permíteme. Era lo único que le pasaba eso, pero sí se le escucha que se queda hablando como un robot. Vaya, permíteme, quiero ver. Déjenme conectar el internet de manera directa. Puede que me desconecte un ratito, pero ya quedaría estable. Denme un momentito. Es que creo que está lloviendo. Y cuando llueve la señal del internet, se corta un poquito. Si me desconecto, no se preocupen que aquí estoy. Y si no, me voy a conectar de los datos. Hoy sí. ¿Cómo se me escucha hoy? Bien, siempre como robot. Ya está mejor, teacher. Hoy está mejor. Me escucha bien. Perfecto. Ah, pues mejor así conectadita con el cable. Es que el wifi siempre me falla cuando va a llover. Como la señal satelital, que si llueve ya no se ve la tele. I'm sorry. All right. So the question, what I was explaining is that lo que estaba explicando es de que esta pregunta de are you from, utilizando solo el verbo to be sin el where, porque si se fijan, no les estoy diciendo where are you from. Estoy haciendo casi una pregunta que quisiera afirmar una información que yo tengo. Como que yo le diga, are you from San Miguel? ¿Es alguien de San Miguel? ¿Es alguien de acá de San Miguel? ¿O de algún lugar de Oriente? Yo, teacher, Douglas. ¿De San Miguel? De Morazán. Vaya, ah, pues quedámonos así. Como que yo le diga a usted, Douglas, are you from San Miguel? No, ¿verdad? Yes, it is. No, I'm not. Espérame, ¿sí es de San Miguel o de Morazán? De Morazán. Ah, vaya, es que eso quería llegar. I'm sorry. No, don't worry. No, perdón, yo lo confundí, lo siento. No se preocupe. O sea, esta pregunta no le estoy preguntando where are you from, sino que es como que yo estuviera afirmando que usted es de esa ciudad. No es solo de países, no es solo de países internacionales. No solo se ocupa, por ejemplo, si yo quiero saber si usted es de otro país, de Costa Rica, de Panamá, Honduras, Guatemala. También se puede utilizar con ciudades. Ciudades y en nuestro caso departamentos. En otros países no se les conoce así. Se les conoce, por ejemplo, en Guatemala, zonas, o en Estados Unidos, los estados, ¿verdad? Pero en nuestro caso son los departamentos. Are you from Morazán? Yes, I am from Morazán, me va a decir Douglas. Pero si yo le digo, are you from San Miguel? Solo porque dijo que es de Oriente. Y no solo San Miguel es de Oriente, está San Miguel, La Unión, Morazán. Y yo fallé sociales, así que solo de esos tres me acuerdo. Perdón. San Vicente. Gracias, perdón. Sí, para San Vicente. San Vicente es para Central. No, La Paz es para Central. La Paz es para Central. Sí, ya me están dando copia aquí, pero La Unión. La Unión, ajá. Morazán. Ajá, Morazán. So,
only those, ¿verdad? Entonces, yo les puedo, pero es como una información, si yo escucho que dice alguien es de Oriente, entonces yo puedo asumir que puede ser de cualquiera de esas tres. Si yo no quiero darle tantas vueltas al asunto, iría directo a la pregunta, where are you from? ¿De dónde eres? Si yo no quiero estar adivinando. Pero si es como que yo estoy segura que esa persona es de ahí, le voy a decir, are you from Morazán? Y Douglas me va a decir, yes, I'm from Morazán. Pero imagínense, yo le digo, are you from San Miguel? Y va a decir, no, I am not from San Miguel. I am from Morazán. Exactly. Or for example, if you ask me, if you ask me, are you from La Libertad? No, I am not from La Libertad. I am from San Salvador, right? Y por cierto, las pronunciaciones de nuestros departamentos y municipios no cambian. Cuando somos las personas nativas hablando, no le vamos a decir San Salvador, right? San Salvador. No estoy bromeando. Se puede decir así, no hay problema. Yo estoy bromeando ahorita. So, if you see this question specifically, esta pregunta específicamente es cuando tenemos cierta noción de la información que le queremos preguntar a la otra persona. Pero si no queremos darle tanta vuelta, solo preguntamos, where are you from? Porque ya queremos saberla, de dónde es esa persona. Ay, esa persona va a decir, I am from San Salvador. I am from San Miguel, ¿verdad? I am from Morazán, I am from La Unión, I am from Chalatenango, right? Por ejemplo, usted es la segunda persona que conozco que está bien lejos de donde yo doy clases. La otra persona que le di clases bien lejos fue de una clase anterior que vivía en Metapán. Honestamente está bien lejos Metapán también, right? Casi que llegando a Guatemala. So if you see, si queremos ser más directos con lo que le queremos preguntar a alguien, hagamos esta específicamente. Una pregunta con WH. Sí, Ricardo, dígame. Perdón, teacher, he dejado la mano levantada. Ah, vaya, no se preocupe. Tranquilo. Ah, dice José, ¿solo se utiliza con ubicaciones geográficas? No. Fíjense que, gracias, una excelente pregunta. Vamos a ponerle pausa a lo que estoy compartiendo y voy a compartir la pizarra. Solo con una pregunta podemos saber un montón de información. Le voy a decir por qué. El where are you from, uy, no les quería gritar ahí, pero where are you from, it's not only for geographical locations. No solo es para ubicaciones geográficas. Se puede utilizar hasta en situaciones bien específicas en un trabajo, right? La posición que uno tiene en una empresa. Por ejemplo, si yo trabajara en un call center, por darles un ejemplo, I will be a customer service agent. Sería la persona que toma llamadas, un agente de servicio al cliente. Pero ustedes saben que hay muchas más puestos en las empresas, independientemente de qué tipo de rubro sea. Siempre van a haber jefes, van a haber supervisores. Hay gente que no les dice supervisores, les dicen jefes inmediatos. Están los gerentes. Gerentes. Ajá, están las recepcionistas, las personas de recursos humanos. Y aún en recursos humanos hay un montón de puestos. Está el gerente de recursos humanos, el reclutador. Si nos vamos del otro lado, por ejemplo, al lado de la limpieza, está el líder del personal. Hay personas que se dedican solo a una cosa, hay otras personas que se dedican solo a otra cosa. Entonces, ¿qué tal que dos personas se encuentran en la cafetería y se cayeron bien, verdad? Van a ser amigos o amigas. Y le va a decir, hey, where are you from? No le está preguntando de qué, a dónde vive, sino que le está preguntando de en qué departamento de la empresa está. Are you from human resources? No, I'm not from human resources. I am from the customer service department. No, yo no soy de recursos humanos. Soy del departamento de soporte de servicio al cliente. Entonces, se puede utilizar cuando queremos saber ese tipo de información. Lo vamos a poner en español. ¿De dónde somos?
geográficamente hablando, lo vamos a poner al principio porque es más común usarlo en este caso. ¿En qué puesto nos desempeñamos? Quiero ver. Vamos a poner aquí. Nos podemos referir a país, ciudad. Quiero ver de qué otra manera lo podemos ocupar. Aún dentro de nuestra misma colonia. Por ejemplo, hay lugares que se llaman pasajes. Hay lugares que se llaman sendas. Hay lugares que se llaman polígonos. Polígonos, gracias. Es que hay un montón de cómo referirse a la callecita, ¿verdad? Entonces hasta le podemos preguntar, hey, where are you from? Are you from polígono A? No, I'm from polígono F, no sé. Hay lugares que tienen todo el abecedario casi. Entonces, también puede referirse a eso, si somos vecinos. ¿De qué parte en específico de la residencial? Y lo mismo funciona, por ejemplo, con la pregunta, where are you going? Esto ya estoy metiendo presente progresivo, solo es para darles una idea por el going, ¿verdad? ¿Para dónde vas? No necesariamente de un país a otro. Puede ser, por ejemplo, sus papás o las personas con las que viven en su casa le preguntan, ¿y para dónde vas? Y quizás se está moviendo del cuarto al baño, ¿verdad? Ahí voy para el baño, right? So, hasta para eso, cosas bien sencillitas, no solo algo. Sí se puede ver en lo macro, pero en lo micro también. Right? Everything good? Good, good? No good? Yes, good? Good. Awesome then. Ya vi que no nos quedó mucho tiempo para practicar, así que voy a terminar de explicar mejor. So, y vamos a practicar esto. Mañana les traería, ¿se acuerdan? ¿Cómo hicimos la otra práctica donde yo les traje preguntas y ustedes se las hicieron? ¿Les gustó esa práctica? Sí, teacher. Yes. Yes, teacher. ¿Cómo haríamos eso mañana? Chivo, entonces. Yes. Voy a guardar esto y se lo voy a mandar al WhatsApp para que tengan una copia de esto las personas que no pudieron entrar el día de hoy. So, vamos a ver entonces también el otro video y mañana lo único que vamos a hacer es vamos a refrescar lo que vimos hoy y luego iríamos con las preguntas. Me dicen si escuchan. Verb to be plus subject plus help. Hi, everyone. In this class you learn how to form negative statement. Sí. Sí. Yes, perfect then, thank you. Yes, teacher. Hi everyone. In this class you learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So
Are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions. There is something that caught my attention that I want to explain to you. Algo que llamó mi atención que se me había olvidado completamente. Do you remember that he mentioned that when you are speaking English, you usually use the contraction form because it's normal to use it. However, that is also another explanation now and in why you should use contractions. Él mencionó ahorita de que cuando se el inglés hablado, si lo quisiéramos traducir así, perdón, utilizamos las formas contractadas porque es la manera normal de hablar. Sin embargo, también he aprendido con la práctica y con la experiencia que no solo sí se utiliza porque es lo más normal, utilizar la forma contractada. En lugar de decir I am, decimos am. Pero, ¿saben también por qué no se dice, por ejemplo, I am not from New York? La diferencia hasta cómo lo decimos. Ahorita les digo, solo termino de escribir. De que esta puede sonar un poquito ruda, rude. Y esta puede sonar un poquito más gentle, más gentil, más amable. ¿Por qué? Because in English, overall in the United States, if you are not speaking in contractions, it means that you are pissed. Si no están hablando en contracciones, muchas personas pueden pensar que están enojados o de que ya están hartos que les pregunten eso. Porque decir, I am not from New York, es como que yo les diga en español, ya te dije que no soy de Nueva York, ¿verdad? Lo pueden tomar de esa manera. No quiere decir que significa eso. Es más, la manera correcta de hablar es no utilizando las menos contracciones que se puedan. Sin embargo, ya el inglés hablado ya en la vida real es diferente a las clases de inglés. Porque ya en la vida real, ustedes se fijan, hasta el español lo hablamos diferente, ¿verdad? Acá en las clases de inglés, soy bien profesional y todo, pero cuando estoy con mi familia, mis amigos, yo digo, ¡ay, qué chivo! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ah, sí! Y hasta me equivoco en varias palabras, ¿verdad? Lo mismo pasa con el inglés. Que el inglés, sí, hay que aprendernos todas estas reglas, claro, para cuando estamos en un lugar que se nos requiere hablar de manera profesional, lo hagamos. Pero ya en la vida real van a haber personas que van a pensar que están enojadas si hablan siempre así. Por eso él dijo de que mejor utilicen las contracciones en lugar de la oración completa. Por eso mismo, porque ya en el inglés hablado ya es más fácil decirlos. Y es más fácil para nosotros recordarlos también, ¿verdad? perdón. So that's the reason why. Y hasta el tono que ocupemos. No sé si alguna vez han escuchado la frase que dice, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Funciona igualito, ¿verdad? No es lo mismo que yo le diga, oh, I'm not from New York, y hasta sonría. No soy de Nueva York.
a que les diga, no, I'm not from New York. Como que estoy enojada, ya no me preguntes eso, ¿verdad? So, you also use your voice to show the other person how you're feeling, ¿verdad? Hasta utilizamos nuestra voz para demostrarle a otras personas cómo nos sentimos. ¿Yes? No sé si se... no sé si lo confundí un poquito. Ah, vaya, chido, chido. Pero okay, sí. Se entiende. Perfecto. Ah, pues, cuando hablemos, yo les recomiendo que utilicen en el hablado, ¿verdad? La forma contractada de los verbos y los pronombres o todo lo que se pueda gramaticalmente. Para que las personas no piensen que estemos enojados, ¿verdad? Porque así, o por ejemplo, luego cuando vayamos a ver las preguntas también, hay cosas en positivo que no se dicen y hay cosas en negativo que sí se dicen. Por ejemplo, el does y el doesn't. A veces en las preguntas o en las respuestas no se ocupa el does, sino que de una vez se dice el verbo. Mañana lo vamos a ver y se lo voy a explicar. Pero es por eso, porque entre menos lo contractemos, las personas van a pensar que estamos molestos. Y algo antes de que nos vayamos, que por cierto se los iba a explicar la semana que me enfermé, pero ahorita que me acuerdo se los voy a explicar rapidito. Esto es información en general, que les va a servir un montón. En la noche, cuando nos vamos, decimos good night, ¿verdad? Good night. Este es un buenas noches de despedida. En español, nuestro buenas noches es uno solo. Si vamos a un lugar es buenas noches, y si nos vamos es buenas noches, nos responden. Pero en inglés no. El buenas noches de saludo es good evening. Este es buenas noches de saludo. O sea, cuando uno llega, cuando uno saluda, en lugar de decir hola, dice good evening. Good evening. Y cuando uno se va, dice good night. Good night, take care. So, solo eso. De ahí en buenos días, buenas tardes, es el mismo de saludo y despedida. Siempre sería el mismo de good morning. Siempre buenos días. Good afternoon. Siempre uno solo, buenas tardes. Y sí, recuerdo que este sí no se lo había explicado. So yes, there you go. Good morning es el mismo. Si usted llega y si usted se va, es el mismo. Good afternoon es el mismo. Si usted llega y si usted se va. Good evening es buenas noches de saludo. O sea, cuando uno llega al lugar. Y cuando ustedes se van, es good night. O sea, que ya se van a dormir o ya se van para su casa o se van del lugar. Mañana vamos a practicar. Bueno, me saludan y me van a decir good evening. Not good night. All right? Okay. Yes. Okay, teacher. All right. All right. So, that will be all for today. Mañana vamos a ver esto. Y las preguntas de sí o no, nosotros ya las mencionamos. Así que mañana solo las vamos a practicar. ¿Verdad? Nos habíamos adelantado de la sección 1 a la sección 3, miren. Pero sí, esa ya la vimos un poquito. Vamos a ver, lo vamos a refrescar mañana y la vamos a practicar mañana. Ahorita les voy a enviar la copia de esto que acabo de escribir en la pizarra para que lo puedan tener y lo puedan revisar luego. ¿Tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? No questions? No questions. All right then, so thank you very much for coming today, guys. I hope to see you tomorrow. Yes, Luis, good night. Take care, guys. Good night, teacher. Good night. Avance todo lo que pueda en la plataforma. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. Thank you. Bye. Teacher. You're welcome. See you tomorrow. Thank you. You're welcome.